I'm going back to my school today. Voy a hacer algo que nunca había hecho en mi vida y que es una alegría que quiero compartir con ustedes. Uh -huh. Voy a comprar el paquete de Major League Baseball de los streams, que es caro. Para todos los partidos en tu casa. Sí, y es una cosa que nunca había podido hacer porque no tenía la posibilidad económica. Gracias ahora a ustedes, la gente que está viendo esto. ¿Cuánto cuesta? Eh? Es caro, Marico. Esto vale. <laughs> Tónico, que es el bicho más exagerado. Te voy a explicar algo. Qué bueno que las cámaras están grabando, Qué bueno porque esto Pánico, puede ser como ¿qué? un cold open. ¿no? Es que ¿Qué uno tiene sus prioridades. Su prioridad. Esto me parecía caro para la prioridad que es. O sea, no es mi prioridad. ¿me entiendes? ¿Qué, qué, ¿Tú has comprado zapatos cinco veces más caros? ¿Sabes que, ¿sabes que deberíamos eliminar los intros de, 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 de... y empezar la silla? Sí, una, Marico, yo también estoy Listo, este es el primer episodio ahí, que, que lo hacemos Este es el primer episodio, acabamos de empezar Pero nunca hay que dejar de decir que Se puede meter en Patreon y que tienen allí Contenido exclusivo y me ayudan a pagar mi, El Major League Baseball TV ¿Verdad? Claro. Estaba pensando que he hecho yo que yo digo Este es mi, mi, mi lujito, mi, mi lujito. Ya, Pero me confunde, ¿no? ¿desde dónde empiezo el episodio? Desde que yo, desde que se burlan de mí Ok <laughs> pues, ir a todos los conciertos de... El mundo ah, me puede sigue. ser eso. Ese es mi lujito. Yo quisiera tener un pase anual <laughs> de, de ir a todos los conciertos que, 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 que tenga mi... Yo estaba ahí, ¿qué? No, ¿Están ahí ¿no? no? no ¿Están ganando para mí? Yo la Ahí. Ese es tu... He dicho para los conciertos, he para los conciertos. Míralo, Muestra míralo, míralo, míralo. Pero bueno, sí, recuerden que si se meten en Patreon tienen contenido exclusivo que sale todos los viernes, los primeros 100 episodios de Escuela de Nada. Más de 180 eh, episodios exclusivos, ya vamos para 180, sí. Yo lo conté uno a uno. Acaba de salir el de Alex Tienda. Sí, se, el especial. que tenga tienda, que Alex Tienda. Que la claro. atienda. Exacto. Y el, los martes también sale contenido exclusivo. Entonces, eh, para que sepan que eso lo tienen allí a su disposición, recuerden que también pueden escucharnos por Spotify. Para la gente que está en Spotify, esto es para ustedes. <laughs> ya, claro. Acabamos de dar tres besitos. Hace tiempo. ¿Qué pasó? Entonces, sé, esto está abierto, yo estoy viendo para allá. Y está el Cumanes oliéndole el pelo a Majo. ¡No, dale! No hablando de Luis y Kate. <laughs> hablando de Luis y Kate. mi eh, 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 eh. pana! entonces están ahí como cagando. Oliendo drene. <laughs> <laughs> ¿Sabes este pedo? ¿Sabes este pedo? A tiene el pelo largo, así. ¡Coño, ¿Eh? no! Oye, vale, Oliendo pantalla. Pero Majo se lo prestó. Claro, se lo prestó. Me imagino que es que, que, que consensuado. Hubo permiso de pelo. Permiso de cosas ahí. Permiso cierra. para olerte el pelo. Sí. ¿Qué olas el pelo? A mí me da tanto asco el pelo. ¿Sabes claro. qué yo en si El yo pelo nunca en general. O sea, pelo yo a veces así. me acerco a una gel y digo, mmm, coño, cambiaron la fórmula del lactacit. Y me dicen. No, 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 pana. Sí. Eso. <laughs> yo te he parecido, no, decía, no yo, pana. ¿Tú, ¿tú no ¿verdad? conoces gente que, que, tiene que, <laughs> que, que tiene que extensiones? Sí. Sí. De pelo y humano. Esa era me da asco. A mí también me da asco. Entonces, me yo, da asco. Tú, de yo te, tú, yo te, algunas les he echado el cuento una pestaña larguísima. Pelo ajeno. Mira, mira. Ustedes nunca les he contado mi experiencia con unas extensiones. No es. Pero hay que Hace tener mucho te interrumpo, sí, pero claro, hay que tener cuidado no? a de las extensiones porque pueden ir Will Smith y darnos una cachetada, ya que estamos hablando de las carvas. No, no, claro. claro sí. está Ajá, cachetada lo... Will Smith. Ajá. Al conde. <risa> 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 a mí, me... Yo creo que, yo creo que eh, el conde... Lo, o sea, lo hubiese matado de vuelta. La verdad cayó coñazo. ¿A horrible. Will Smith? Claro. Will Smith. uno. Claro, güey. We... Es el... más, ¿sabes que Yo creo que el conde es tan magnánimo, ¿verdad? Que él hubiese hecho, hecho así. Will Smith se va y hace 700 horas de material burlándose de la esposa de Will Smith claro. y de Will. Y los hace llorar a los dos. humillándolos y, de tal manera. que hace que renuncien como actores y actrices. Claro. La punta de chiste. Ay, tú fuiste a la peli y te casaste con no, mira en la extensión. miren esta vaina. vaina. Yo, una vez, yo salí con, hace millones de años, salí con una chama y fuimos a un, a un matrimonio y tenía extensiones. Después la llevé para su casa y la dejé y ella y se fue para su casa y chévere este al día siguiente cuando yo me voy a montar en el carro escucha esta vaina Daniel cuando me voy a montar en el carro ella había dejado sus extensiones sabes el bolsillito de cada asiento tipo en la puerta porque las había dejado perdón se las quitó como que saliendo de la boda tipo ya desmaquillando se vaina en el carro sabes tipo se quitó la esa, mierda se desarmó se desarmó ¿Qué? Bueno, para la gente que se quita los zapatos no, no, los yo, yo tengo un chiste. pero, eso, pero esto, ¿tú no duermes con eso? No. La gente no duerme con las extensiones. No, no, hay unas que sí, hay unas que son como más fijas. No, 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 no. ¿Sí, no vale? vale, claro que sí. Que La, no, gente, La gente duerme con eso. Oca, no, claro, pero tiene, ni, ni te bañas verdes, con no. eso tampoco, sí. Te hay que no. que sí. Hay unas que te No, pero es, salir. Hay, unas quitipón, claro. Claro. Es, salir. hay unas que imagino. Y hay unas que te. Que se fijas. Que, se, que son ah, malditas ah, no, no, así en el cuero cabelludo. No, nunca he conocido a alguien que tenga fijadora. Yo conozco las. Para siempre, ¿vale? Las fijelucas. Y eso es lo que me da asco. Yo digo, coño, estás Bueno, pero mira este peo. Cuando yo me monté en el carro otra vez, esta caraja como que se había quitado de los tacones y no sé qué y se bajó y cool. Y se quitó las extensiones pero toda borracha las dejó en la puerta como en el bichitón. Uno pone una botellita de agua ahí, por ejemplo. Bueno, puso así y era una maraña de pelo maldita si salía. Yo no me acordé de esa mierda y él decía "Te iba a montar en el carro y cuando fui yo decía ¡Vale, vale, vale! Yo pensé que había un maldito no. Mira, <laughs> sabes, me he metido un susto chimbo. Hay un chiste clásico de esta situación. <laughs> un chiste un poco misógino, pero clásico. De un tipo que está en un bar y ve una rubia que ojos verdes, altísima, divina, con un culote y unas tetotas, no sé qué, y se la levanta y se van para la habitación. Okay. Y cuando llegan para la habitación, la rubia se quita la peluca, se quita un ojo de vidrio. Coño, la madre. Se quita así como unos dientes postizos, se quita las tetas falsas. Se quita la faja y se le sale la panza así. Se, se quita, quita el culo la, la, la media del. Ajá. Y entonces el, 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 la tipa Oye, se no. le para y el tipo y dice: ¿Qué pasó? ¿Te vas a cagar? Y el tipo le dice: No, es que es el huevo el otro pantalón. <laughs> Chiste clásico Claro Mira ¿Te gustó? Chiste clásico, sí Pero es un clásico No es para no pa que te, te rías Es un clásico Rápidamente ¿no? En menos de un mes Estamos en Europa Para que sepas ¿Qué? Y vayas a agotar esa mierda Ya se agota todo sí, Así señor. que mueve el culo No te vas a repetir las ciudades Ya están abajo Voy a comprar las entradas Daniel, ¿cómo estás? Estoy emocionado por Daniel y yo nos vamos antes Daniel viene Daniel y yo nos vamos antes Para disfrutar la ciudad de Barcelona Sí, cierto Vamos a estar allá sí. en Barcelona sí, Desde cierto. el 28 Echando, hombre, broma, echando broma echando por bromita, ahí echando varilla echando, echando bromita throwing varilla throwing barilla throwing <laughs> pasta varilla sí señor claro sí, la mejor claro veo no me una comer. pasta que no me gustó ¿cuál? ¿sabes cuál es la estroza preti? ¿qué? la, estro, la de estroza preti <risa> <risa> no no si sí existen no, es una es una y tal y nada puedes ver, googlearlo googlearlo ahí google preti estroza preti Estrozapreti. El ay ¿Qué es? Es como, uno, es como unos enrollados. Eh, como, es como, es como o... un pequeño parpade... No, es un parpade. Es como un tornillillo. Es como un tornillillo, pero muy comp comprimido. Como, doble, como... como dobladito. Como y uño, me comí uño, una carbonara uño. de eso. Y dije... Ay, no está buena esto. Es o que o la carbonara no es pasta corta. La carbonara buena es pasta larga. No, no, no larga. esto es pasta larga. O sea, esto ah, es, 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 un, es un tornillo larguísimo. Es larísimo. un tornillo largo, pero, ah, es, pero es como un gusano ¿Un grueso. Resorte? Un gusano grueso. Es una oruga. Ah. No, no, una no. Lombriz. una oruga no. Una lombriz, exacto. como una lombricilla. Y coño, no me gustó. Wow. Debo decirlo. ¿Te gustó? ¿Pero no te gustó la salsa o la textura de la pasta? La textura de la pasta. Mm. Porque es un como El gusano es una lombriz. Está medio es medio, medio dura y medio chiclosa. ¿Cuál es exactamente la textura? Es medio ñoqui. Es medio ñoqui. Como que medio... Hecho... Como chiclosillo. ¿Vas sí. la mejor pasta ya mismo tú? Fue la mejor pasta? ¿Pero tipo de pasta o...? Tipo de pasta. Espagueti. No, no. Estoy sí, pa... contigo. Yo la pasta larga no la espagueti. Yo estoy de no espagueti, no, espagueti. Porque... espagueti. Babette es el mejor tipo de pasta. Ah, yo, estoy, yo, soy, yo soy babette básico Babette o ahí. fettuccine. Es el ah, mejor babette. tipo de pasta. El babette es como un espagueti más aplastadito. Los ñoquis Yo, ¿Te acuerdas cuando con la.? Un codito, la, ¿viste? Cuando. Los, los coditos. coditos son buenos. los ah, coditos son buenos, son sí, buenos. La varilla. Sopa, la carne molida se le mete adentro el codito así fusil, y lo muerdes. Un de sabor Un fusil y bueno. Cuidado. Un pene rigate. Fusil, bueno. pene. pene rigate es bueno, número 20. Pene el ragú, también, claro, buenazo. Pene el ragú. Mira, aquí tengo bueno, 27 que, que, tipos que, que, de pájaros. Pene con grumo. Que, boloñesa, ¿no? El huevo con herpes, también le dicen. <laughs> no, no, no me gusta. <laughs> no está bueno eso, grumo. Es grumo ahí. Mira, nos vamos por Europa, entonces ya tú dijiste. Sí, Mira, señor. Estoy, estoy haciendo dieta, ¿viste? también. Ah, Estamos, sí, sí, ¿no? yo estoy ahí lo mismo. ¿tú? La sí. gente quiere fiesta en Madrid. Estoy pesando 90 kilos. 90. Está bien ¿Es para verdad? tu tamaño. Sí. Claro, no estás mal. Con este adentro. Claro. 95, porque eso es lo que pesan las verrugas. Bien, bien, claro. Párate. De verdad, bien, me Erga, 5 kilos. No, darle algo como se te queda. 5 kilos. 5 kilos. Se va para la carnicería y le dice, ha hecho. ¡Ramón! en nada, te puse la cuerdita y me metas en a ni esa ni puerta. Ni. puerta. Ya, te Dame 5 kilos de ruga. ¿La gente quiere fiesta en Madrid? Yo creo. La, ¿La gente quiere fiesta en Madrid? ¿La gente quiere fiesta en Barcelona? ¿Tú te acuerdas cuando la gente le decía, le decía a, la, a la droga ñoca? La ñoca. La piedra. La ñoca. No, te la ñoca. la droga no. en general? Era sí, la era, como, era como... Creo, creo que era... Estás fumando como, ñoca. No, creo que era como una... Estás fumando ñoquis. ¿Cómo se llama esto? Una Una... Coño, se me olvidó el nombre. Una cantidad... Un no? gramo. Un gramaje. Cuando tú te. Como una bolsa, como decir una bolsa. Ah, ah ya. Una ñoca de perico, compré Ajá, una? era como ¿Sí? una ñoca. Yo tengo entendido que una ñoca es una piedra. De... <coughs> sí, claro. Sí. No sé qué. Sí, sí. Eso es una que, ñoca. Final, no vayan no a aparecer los expertos en droga, entonces también. Ay, yo, ¿no? yo, yo, Porque... yo creería que es algo muy general, pero no sé. Pues, la, la, es que no tengo ni idea. Vale. Y, cu y cuando fumabas bazuco. Tú, el claro. eh, ¿Te acuerdas del bazuco? Claro. ¿Te acuerdas En la, en la, ¿te acuerdas? la fiesta o le pega. de Escuela Nada se huele En la fiesta de Escuela no estén consumiendo ningún tipo de estupefaciente porque no hayamos vendido nosotros. Esto es una. Esto, es un... <laughs> esto ha pasado. Esto ha pasado. Esto ha pasado. Hemos contado eso. No lo contamos. Creo que no hemos no contado. lo hemos contado. Sí, una vez tuvimos una fiesta en una ciudad del mundo. Y. Y pues resulta que la seguridad de la fiesta, del lugar. Empezaron a vender estupefacientes, ¿verdad? Y algún tipo de O sea, el, que, el tipo que cuidaba la puerta para que líder. la gente no pasara a la tarima donde estábamos claro. nosotros. A lo mejor somos muy gallos y eso pasa siempre y, y nosotros no sabemos. Pero solo nos no, llamó la atención no, que era una sí, fiesta. Suena. A mí no me molesta sí, que venda drogas, me molesta que hay un eh, negocio aparte donde. donde, claro. donde yo pues, me me, me, me han beneficiado. Claro. claro. Nuestros sí. abogados dicen que, digamos que, nos entramos después. En el sí, nosotros nos no bueno, por supuesto. Claro momento. O sea, no, Lo entero y yo digo: ¡Alto allí! ¿Qué te pasa, malhechor? ¿Qué oh, sí. <laughs> <laughs> claro. ibas a decir antes? Malincuente. <laughs> ¿Tú, tú, tú te ofendiste una vez cuando viste una gente que tú y yo Nos fuimos de fiesta, ¿no? Yo ah, yo no también. No, bueno, pero es que eso tú fue. Tú has rascado de la mierda. El día que be be bebimos un lugar secreto. Es una fiesta patrocinada por Menem, que está arreglando talco, ¿o ¿qué? <risa> <risa> ¿Te acuerdas? Ah, ya, ya, sí, sí. Que este entró para el baño y dijo, no, o sea, no puedo comer esto. Acabo no puedo, de ver o sea, una cocaína. Mira, es que pero cuénteme. Tenemos... las luces y todo el mundo está ahí que. Todo pero luego, esa, las luces aquí, de esa quedó como... loco. Nancy, tú eres un carajo que. A, a, ¿Tuvo alguna época. alguna época de drogas duras? ¿Has probado drogas duras? No. Ah, pero, ¿qué, qué te iba a decir? Y, pero no te, no, nunca te interesó como que meterte... No, pues o sea, la vida nocturna es dura. No, no me gusta, no me gusta. No me gusta, ok. Yo no. me decía igual que tú. Bueno, bueno. ¿Tú alguna vez has tenido una cita con alguien? Mujer u hombre, porque yo sé que tú tienes tu... tu tus deslices. Tu, tus desviaciones, pues. <risa> <risa> qué, bueno, qué, oh, vale, chido, qué chido, qué hijo de puta. <laughs> ¿Tú alguna vez has tenido una cita con hombre o mujer... <risa> <risa> ¿Sabes que, ¿sabes, ¿Sabes que no hay, no hay nada peor que.? que tamo, o sea, para conectarlo sí, con, sí, la, sí, con sí. eso, que, que estamos hablando de que no hay nada peor que caer en la lengua del conde en chiste. O sea, que te vuelve no, mierda. O sea, que es peor. Joder. Adolescentes que están todos fuera de un colegio, que si tú pasas por ahí. Ah, liceísta, liceísta. Liceísta. Oh, identifican Dios rápido no. tu inseguridad. Liceísta es chimbo. Que es que si a ti tu papá no te quiso, ¿verdad? Y tu mierda. No, liceísta. ¿cómo tú sabes el problema de liceísta es que. Si te dice una vaina burda estúpida, es igual de hiriente, Ajá. porque además está acompañado no, ya un poco sé, de hechizo Y hace como muy rápido, exacto. El Ajá. eco de todos atrás y qué verga, no ¿Para qué que que, bolas que mira el pelo que tienes aquí en el cachete. que vas a el, esa va Y madre. uno que sí madre. Ese, ese, ese pelo te lo dejé yo con el huevo mío. Ajá. Y me han dicho, ve. No, te, te buscan un defecto que te destruye. Que tú ni sabías de ti mismo. Mira, yo te voy a decir una puedes No puedes salir de un B. No sales de un B B, B, B ga, Ya perdiste sí. Y, me, me y no si recordar. tú intentas Salir de un B, B Va más El B Su <laughs> Una nota más, más. Y cuando se escucha un Que ya es cuando alguien murió no, y, y si mar, alguien frecuencia te dice maldita. Además de eso No vayas a llorar No vayas a llorar No vayas no a llorar No vayas no. a llorar Tienes ah. tiene los ojos ¿Viste? Ah. Oh, no, bye. no, chismísimo No, no me gusta que ahora ustedes te digan, tienes ojos agua O que algunos se lavan los ojos de una. Ya o sea, es como. Era. El B es algo muy venezolano. Yo creo que sí. El B puede ser, sí. Ah, creo que el, el resto del mundo es. Uh, uh, creo. Claro. En Uruguay. Sí, claro. claro en ve, Venezuela ve, es. Ve, Venezuela. Ve, y en Uruguay es. Uh, y en México, sí. me. M Y en Zimbabue, sí. Porque hasta el bicho ahí echa le hace <laughs> un Pero. En Guatemala, uh. Hay gente con el el que le puse con la a un amigo. Que la, primera verdad? la primera persona que, que una persona que está <laughs> en la escuela de natación por primera vez que le pongan este clip. <laughs> hay, un, hay una algo famoso que se hace en muchas ciudades del mundo que son restaurantes atendidos por drag queens. ok y eh, hay algo que es como los roasts de los drag queens. Entonces es muy probable que en uno de estos restaurantes, como que. Ah, yo, yo he visto eso. Eh, te hagan un comentario. ¿Qué es lo que parodia John Mulaney en SNL. Hay un sketch famoso que es una parodia de eso. Te hacen comentarios así como que te rostean. Eh, una vez. Una... Como que, ay, esa camisa no había de hombre. Y se van. Una amiga, una amiga de Oca <laughs> cumplió años. <laughs> <que> vale. <laughs> sí, sí, sí. Una amiga de Oca Y tú comías una pastica así como. Una amiga de Oca cumplió años y era como un show drag. en verdad bastante cool. El tema musical y vaina. Y hay un momento como de rosteo a, a todo el mundo que está ahí. Sí. Y empieza, ¿qué pasó pues? Tú, qué, si te volteaste, dejo desfloretado. Y ese suerte que tienes puesto, pues yo lo vi, no vi original, no sé Ajá. qué. ¿Qué, qué te... o sea, lo Pero es más cool que Igual, esto está cool. O sea, My que man. nosotros somos como RuPaul. Sí. Eh, <laughs> yo, yo, no, yo no entiendo la comunidad, el, 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 el afán por RuPaul, no lo entiendo. Yo he visto parte de episodios de RuPaul y tampoco los entiendo, supongo que evidentemente no es para mí. Yo Está también. O sea, tengo eh, amigos héteros es que el... les gusta, pero yo no... Yo tengo no... amigos heteros que de verdad son... Están obsesionados... Con RuPaul. Con RuPaul y con bueno. todo el pedo que hay alrededor de eso. Y yo no lo... O sea, no... Yo tampoco. Lo intenté y no... ¿Querías traer no, a, no, a no... alguien una, una, una persona sí, drag que se siente ahí? Hay una, a RuPaul. mí en estos una... días... Perdón que te interrumpa, pero este cuento para no olvidarlo. En estos días fui para, para hacer una, un trámite y la persona que me atendió era un señor intachable, un señor... Pues mucho gusto, José Jiménez. Y tenía todas las uñas llenas pintadas, así como con escarcha, pero perfectamente. Okay. Y, y, y abrió el celular así y tenía una foto de él mismo en drag. Okay. Okay. Y yo, coño, me llamó la atención porque no todos los drag queens son, son gays. Ahí, no. ahí, o sea, Daniel, por ejemplo, puede tener una afición al drag queen y nosotros no sabemos. ¿me Sin duda. De, podría, noche, claro sí. de noche es Esmeralda García y nosotros no sabemos. No sabemos, es verdad. Si fuera drag queen, obviamente Nancy, ¿no? Eso sí, ahí Nancy, sí está claro. justificado. Nancy García. Tú, tu transformación te lleva a ser. Eh, Nancy Nancy García, que es una señora de 65 años que trabaja en recursos Nancy humanos. Hernández, so, Nancy, Nancy Hernández, Nancy Hernández, Hernández? ¿Te recuerdas ¿Te recuerdas Hernández? Del Ya estamos eh, en Patreon? Ya estamos en ¿Estamos Patreon. En Patreon. Sí, sí, yo sí. tengo miedo. Eh, ¿Por qué? Hay que encuadrarse en Patreon, es, no. ¿es eso no sí, es, no tenemos. Que ah. cómo, cómo fue ese momento en el que te enteraste que eh, existía un fervor de alguien de escuela de nada por lo que tú haces. Pues empieza después de que sacó el documental de lo de, de lo de Venezuela y que muchos medios me invitaban para, para ir a sus programas. Ustedes eran de los que más insistían y Alex, ven y ven, y ven. Pero yo veía a su programa y decían, no, yo no quiero ir a ese programa en donde dicen pura grosería es y, cierto, jamones, sí. y, sí. y es tanta inmadurez. Pero luego la gente comentaba mucho de no, es que mira que está Daniel, que le llamaban claro. antes diferente, ya no se va a Ya mencionar no se llaman el... antes. Claro, claro. Y decían, él es tu fan. Y en realidad yo vine por él. O sea, vine ¿verdad? más que sí, nada por. Verdad. Tuve no, que no, hacer no, el, no. el sacrificio de no, King. No, eh, no, al contrario, es el tipo. Eh. Chóquense los cinco. Que las gracias te la den ellos, porque si, sin ti no hubiera venido. Por aquí te preguntan que si te gusta el beso negro. Oye, no estoy de acuerdo no, con no, estas no, preguntas. No, no. Entonces, ya, vamos a mantenerlo okay. privado. Esos chinazos, a mí yo también sé chinazos. No, son es ¿Eh? ah, chinazo. Bueno. Eso fue bastante. No, entonces, directos. Mira, aquí dice alguien: coger, cazar y matar, escuela de nada. Coger, cazar y matar. Nada más de ustedes tres, sí, claro. ¿eh? Pues yo creo que cazar. Con Leo, porque en la, la práctica viví que tenemos ¿No muchas matar. cosas. Como él podría, sí. eh, podría no ir, no ir conmigo a un concierto. Sí, es no no cierto. Eh, ota, coger y matar. Ajá. Sí. ¿Cómo lidia emocionalmente con las cosas que ven países en conflicto? Eso me imagino que te pega, tipo psicológicamente, tiene que ser. Bien, coño, madre. Una noche llegas a tu casa en sí. un peo loco, ¿no? Saliendo de Corea del Norte, eh, estando ahí traía la adrenalina y todo, 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 Pero salgo y me pegó una depresión de una semana. Claro. Porque aparte salí como lo que les acabo de decir. Sales con el chip cambiado. Uh -huh. A lo mejor no a tal grado a que dices, ah, sí, amo al líder. Pero sí de repente te empiezan a... a, a... Te hablan tanto de, de lo... Sientes de el lo... lavado de cerebro. Te lavan tanto el cerebro y, oh, y es te aíslan tanto de lo que estás acostumbrado a ver o escuchar que de pronto sí, sí te tripea muy cañón. Entonces, cuando salí, eh, fueron varias cosas y, y sí estuve una semana encerrado en mi cuarto de hotel. Ya no hice nada, no grababa, no hacía nada. Y era porque estaba como en, en mi plan de... Detox. Eh, ajá, de uh -huh. detox, pero muy, muy cañón. ¿Tienes algo que tú dices? Yo tengo que tener esto aquí en, mi, en todos mis viajes. Mi, mi medicamento psiquiátrico. <laughs> tengo, no, si tomo... tomo tengo té tengo ¿Cuál tengo? ¿El T de qué? T de Tila. ¿T de, t de, t de, t de a Tilo? ¿T de H? T de, t de, ah, tc, t, t, No tchc. es el de hiperactividad, es el de atención. Ah, t tchc, pues ahí está. Tchc, t okay, t okay, tengo okay. ese y tengo también como bipolaridad. Entonces, puedo caer en un estado depresivo que es muy peligroso porque en ese momento mando así a la mierda todo. O sea, podría estar en el mejor momento de mi carrera y de mi vida y, todo, y puedo decir, ah. Se te insinúan chicas diciéndoles, diciéndote que las lleves de viaje. Qué bueno. Es una muy buena motivación. O sea, yo creo que. Pero me da risa la persona que hizo esta pregunta, ¿sabes? Como, o sea, me... Pero a ti se te. En Afganistán coronaste. Me imagino a un adolescente que, que no, no se ha decidido si quiere ser arquitecto uh -huh. o, o licenciado y le va y les pregunta. Oye, te, te, te llegan muchas jebas? Muchas de. bueno. De hecho, creo que ellos cuando se describen dicen: Mi nombre es Nacho Redondo. Y con el arte de la transformación, soy Nachina Redonda. Coño. <laughs> nachina. Claro. nachina. Nachina Redonda. Me gusta. Claro, porque eres asiático. <coughs> claro. Ah, claro. Sí, 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 sí. Ah, mira. Qué uh -huh. interesante. Mira, pero entonces estábamos hablando hace rato de que, de que hay una diferencia muy importante entre, entre tener unas citas ciegas. <risa> <risa> ¿Qué te acordaste? <laughs> no. Entre tener unas citas ciegas y tener una cita a sordas. Yo claro. nunca había escuchado el concepto de citas sordas. ¿Qué es así? ¿Qué es a tú? ¡Ay, serio! No! <laughs> 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 Muchachos, estamos mamados. ¿hoy? <risa> <risa> Hoy estamos estúpidos. No, pana, no, pana. Hoy estamos estúpidos. Claro. Este. Una cita ciega, tú llegas y nunca has visto a la persona, y bueno, tienes que llevar una sorpresita física. Okay. O sea, como que, bueno, vamos a ver con qué... Un sueñito. Entonces, <laughs> que, que, vamos a ver qué, <laughs> que, ¿qué, qué, 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 ¿qué te, te encuentras ahí. Roberto dijo que saliera con ella, que me iba a esperar en tal bar. Vamos a ver qué tal. Esa es la gente que dice, ¿sabes qué? Yo, yo, yo estoy aquí por los sentimientos. Yo o sea, estoy aquí por, es... por la actitud de la persona y me saca culo. O si sea, esa persona es fea, mm, me o sea, saca culo. Claro. No importa porque yo, yo, yo quiero conocer a la persona. Yo me atrevo a, cita... a decir que una cita ciega... pero te interrumpa. Yo me atrevo a decir que una cita ciega, incluso hoy, es... Hasta conociendo, por ejemplo, su, sus redes sociales, puede ser, seguir siendo una cita ciega. Yo creo Porque que. en persona puede ser muy distinta a cómo la puedes sí, ver sí, en redes. Sí, tú te la levantaste por o lo, Instagram. O verlo tal. en redes. O, o se conocieron por Instagram <laughs> o por Tinder o Bumble, o como sea, o Grindr o lo que sea. Y ya más o menos tienes como una referencia. Eso no significa, tú tienes razón, que ya la viste. Exacto. Entonces puede ser una cita apache o que tienes mitad del ojo tapado. Es, ajá. Okay, okay. Una cita apache. Está bien, okay. está okay. bueno. Que no es cita apache, que es que van y escuchan a Apache, no, 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 no es una. No, no, que no. Que no y las cita mitad, a sordas es que no las has escuchado nunca, no has hablado nunca con esa persona. Uh -huh. Entonces, es alguien que te, sabes como en las películas o en los 90 cuando sabes que yo tengo una prima que te pudiese gustar. Entonces, oh, de no. repente, es esta es la foto y te muestran la foto uh -huh. pixeladísima, Así Así pixelada, <coughs> impresa, claro. Un impresa, poco. además impresa, porque uh -huh. está este en es la mi cartera. Prima, mira. Ajá, exacto. Y va a estar en un bar hoy ya le dije que tú también coño yo creo que tú le gustaría entonces bueno para que vayan esas son unas citas sordas porque las has visto sabes cómo es físicamente mm. pero nunca las has escuchado no sabes si es una o puede ser incluso en esta insoportable un contexto, sabes de que, mira hoy vamos a ir al cumpleaños no sé qué y va a venir mi prima vente para que la conozca y es este, un grupo no necesariamente mm. ustedes dos solos claro pero es, esa persona de que, que te está invitando a eso Ajá. es el puente está seteándolo. es el puente entre ella, su prima y tú Ajá. y ya por los dos lados se, se está vendiendo, ¿sabes? como que ya, ya, ya hay un interés del lado y, lado y ninguno se ha escuchado hablar. Okay. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero sí, decir. Sí, sí, sí. Yo preferiría una cita a sordas. Honestamente. O sea, una persona que sabes cómo se ve. Exacto. Pero no sabes. Exacto. Pero nunca has interactuado con ella. Uh -huh. Nunca has hablado. Claro, porque a sordas mm. es más que, más que haber hablado, es tampoco conocer sus intereses. Sí, pero es una mm. cita. Entonces ya como que. Como que, bueno, yo puedo soportar estar dos horas aquí si al final es una persona inmamable. Mm. Pero bueno, por lo no, menos es un culo, pues. O sea, como que claro. eh, es, lo, es lo primero que pensaría yo. Cuando claro. ustedes estén en esta situación, recuerden que siempre, si les toca prop proponer el lugar, sea un lugar donde se puedan comer un postrecito y no puede ser pollo frito no puede ser no pollo, puede ser pollo frito, frito no puede ser pollo famoso. y tampoco puede ser pizza ni taco ese, no. ese pedo de, de doblar la pizza doblar pizza y, pizza y pizza queso esto. estirado así coño no puedes cortar el queso ahí tienes o sea, que ¿y, ¿y qué estudiaste tú? ingeniería <laughs> pero ¿sabes qué es lo peor? <laughs> que en verdad nadie, está, nadie se fija de eso fuera de joda ¿qué? ¿en la forma de comer? Ajá. yo sí ¿al principio? Ah, yo claro sí, yo, sí, yo, sí, yo sí, yo sí yo no bro. al principio uno sí está como atento tiene que ser algo demasiado llamativo que me saque de onda tipo, eh pero no estoy viendo cómo se come el está no bueno pero, o sea yo no es que evalúo pero yo sí o sea lo veo y me sí llama y, la atención y, y me llama la atención y ah, claro sí, sí, las señales típicas eh. eso lo hemos hablado de cómo trata el mesonero por ejemplo es una clásica sí la clásica es cómo, cómo come una clásica si está si está, pero yo, yo sí. eh, eh, aliñada eh, cómo se llama alineado alineada ¿Aliñado? ¿Aliñado? Claro, cuando alguien está desalineado pues supongo yo que lo contrario es cuando estás alineado ¿Aliñado? ¿Sí? ¿Sí? claro cuando estás alineado pues. Te tus aliños, pues tu cosita, tu lactasí, tu no. drene, <laughs> Pero tu... dos veces lactasí en este episodio se han nombrado. ¡Qué horror! <laughs> no, no va, pero que. Tu jabón íntimo, pues. No, no, no necesariamente. A ver, una cita ciegas puede ser. Eh, a ver, casi todas las citas ciegas son citas sordas, pero no todas las citas sordas son citas ciegas. Eh, sí, puede ser. Si ti te setean con alguien, tú nunca lo has escuchado hablar y, y nunca las has visto. Es que no. por eso yo creo que la clave aquí, porque como ya es muy fácil acceso a buscar una foto de alguien, la, la clave aquí, y lo que lo diferencia, es que la cita a sordas, ah. tú no sabes mucho de la persona. Una cita ciegas hoy en día, con internet, con la superautopista de la información, sí, claro. tú puedes, coño, conocer demasiado de una persona sus intereses, qué le gusta, los hobbies, qué come, etcétera, no sé qué, eso mierda. Pero en cambio, cuando es a sordas, es como que, bueno, yo vine a verme con esta persona de la que no tengo ni puta idea, solo la he visto en fotos claro. y ya... Ah, nosotros uh -huh. sí hemos hablado de citas que no tienen a que ver con este episodio, porque me acuerdo que yo eché el cuento de Diente Loco. Diente Loco, claro, es un, lo uno, claro. eh, uno de los Crazy Tooth. Uno de los episodios de, de los primeros episodios de Escuela de Nada, pueden por ir cierto, a ver en están en Patreon, en Patreon sí. exacto. Los primeros cinco episodios están en Patreon. Y 150 exclusivos, sí. o más de 150 por ahí. Sí. Este, pero yo no, tú en ese momento tú no habías nacido en la escuela de nada. ¿Tú, ¿Tú has tenido citas? Sí, claro. De hecho, iba a decir que hubo una época que eran ciegas y sordas, porque, marico, por Messenger había una época que no podías <coughs> ni mandar fotos. Pero es que. Es pero que mandabas eso así. ¿Tú salías con quién? Con pura gente que tenía Avatar el Patico. Te asustabas con Antes de el... Avatar. Claro. Ah, claro. Y acuérdate que ahí me. Ay, ah, yo estoy aquí, ay, yo estoy allá. Ay, nos vemos hoy en el Ignacio. Pero ya, es eso todo no lado. es tan sordo, porque has, co has interactuado uh -huh. con la persona. No, no, pero yo estoy hablando puro Messenger. Sordo es esto, es interacción, Eso es, eso. es, no, es. Eso, eso interactuar. Mira, es? sorda es esta. Esta sí te es sorda. Voy, vamos para un concierto. Tengo entradas para Coldplay, marico. Muchísimo, me dijeron. Tengo cuatro, pero coño, <laughs> alguien no puede venir. Voy yo con mi novia, su hermana. Te la va a pichar, ¿quieres venir? Ajá. Tú estás entrando ahí a sordas. Porque ciegos no, porque te mostré la foto. Claro. Esa es la diferencia. Okay. Yo he estado en esa posición. ¿Tú has estado en esa posición? Sí, claro. Es difícil. Es raro. Pero yo creo que ya hoy, hoy en día es como muy complicado. Capaz has tenido interacciones más íntimas en mm. privado que en persona. <laughs> ¿Pero has, has fallado? ¿sabes? O sea, digo, has, ¿has fracasado en esa cita? ¿Yo o la persona? O sea, como que tú has llegado y has dicho, coño, esto no, no sé esto qué es haga, no sé qué, qué hice para qué vine. O sea, sí, que vine. Sí, sí, claro. Pero <coughs> tienes que llegar hasta el final. Ir al cine, ver tus dos horas de película y luego... Ah, pero dos horas de película no hay... O sea, eso no, eso, eso si parece no es la una peor cita. Eso no, si el no, el no cine, es una cita. No, cine, cita, no. cine, cita cine. Es una cine. Pésima... Claro, porque son dos horas cine, tú, tú, en, tú hablas cine. con la persona en la película. Por ejemplo, mira, cine mi, segunda cita. Mira lo que es una cita para, para ciega, un por ejemplo. Y que vamos, vamos a conocer, no se alepes para el cine. Dos horas callado y una película Mira, todas, todas las Mira, todas, cita? todas las primeras citas del mundo no son ciegas, honestamente. Las primeras citas que tú tienes con cualquier pareja. No, no, no. no. Si tú tienes meses hablando con alguien, y llaman, hablando por FaceTime, me mandando mensajes y tal. ¿Sigue siendo más o menos? No, 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 no es ciegas, nunca. A mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que yo salí con Oka, ella me confesó, me contó como que, como tipo que si ella se la dillaba, tenía un plan B que era que una ella le iba a decir a una amiga que la pasara buscando, o sea, tipo, mira, eh, código, código, Águila, tipo qué, okay. y aparecía que si mira, me toque ir vaina, me, me llamaron de no sé dónde y era toda una trampa para que ella no maltratiera más. Bueno, ya. tiene sentido, Vamos, está, buenísimo. está buenísimo, me parece súper inteligente, eso, eso es lo, estilo, eso ¿verdad? La, ¿Tú, lo has, ¿tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Además, no, no lo has lo he hecho? cómo es este tipo... Ahí para yo, ¡Ah! ¿en serio? No, que es eso. Coño, qué triste ser esa persona. Y que, que mira, se que, murió el abuelo, coño. A la que te aplican, aplican esa. Se murió de verdad. <laughs> ¿Qué que bola es que tú estás sentado así, como que, ja, ja, sí, fue buenísima. Yo vi la 2, la 3 no la he visto. Y de repente llaman a la persona así, y, y la persona que sí ¿qué? ¿Qué además de, que además de No él... puede ser un meteorito, voy saliendo. Claro. Y todo en voz o sea, alta así, qué, qué chimbo. Qué no, chimbo. No. Uno sabe no sabe. A mí nunca me lo han hecho. Y la persona pero se para sabe. y tú notas las miradas a los demás y empiezan a sonar los vasos así. Coño, coño. El sonido así. Yo tuve pero una cita pero... pésima, yo he hecho hace cuánto aquí, pero bueno, tembló. ¿En ¿En plena cita? Tembló y de verdad fue una cita o pésima. Las tuyas. No, tembló y fue una pésima cita y ella aprovechó para irse pues. Ah, ¿en verdad? Sí. Dijo, estoy aquí en mi casa, medio miedo. <laughs> no, me dijo, me han O sea, ella no, no llamó a la amiga, ella activó el harp. <laughs> Mierga. Qué tío. ¡Wow! No aplicación, aplicación. Mierda. 5.6 en Oaxaca ante el sismo. ¡Tácate! me voy para el coño. Qué bola, o a lo mejor ¿no? puso la arma sísmica en el teléfono. <laughs> guau, 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 no, te no, imaginas, mierda. mierda. Todo el todo el <laughs> restaurante para fuera sí, la casi. <laughs> y yo sabía <laughs> que me va a rechazar, tuve que pagar la cuenta y dije, si tiembla esta mierda me voy para el coño, y yo pensé que no iba a pagar. Tuve que pagar la ¿Pero cuenta. Pero qué es eso? Pe claro Bueno, que si tiembla no, si tiembla cada quien sabe si quien pueda. sí, sí, claro. Claro. Hola. Si tiembla andar día libre. Eso es una idea. ¿Y no regresa, no regresa. ¿Al restaurante? No, esa fue la primera vez porque yo tenía poco tiempo en México donde yo me di cuenta que los mexicanos tratan el temblor como un pequeño blip en su día y no pasa más nada. Como que tembló y toda mierda se movió así. You know la gente loco, se fue güey. para la calle y yo así, marico, ¿y no vamos a rezar o okay? qué? Y lo, la gente se sentó a comer y yo, ah, bueno. ¿Ok? Es que así, así debe ser. ¿Qué más y el nigiri, el nigiri con el salmón del lado porque oh, el temblor lo quitó. ¡Ja, <laughs> Mesero, el temblor me jodió mi nigiri Ajá bueno, Pero bueno No sé, yo, no, no pero es que ¿Y qué más es, qué, qué más es un, un temblor que un blip en el día? ¿Por qué, qué, qué quisieras más? No, no, yo creo que hay un estrés, estrés postraumático generalizado Entre la población sí. Que hay que, dice que no hay que trabajar No, bueno, pero hay Que parar o sea, las es para las cosas Que sí, para ver las sí. cosas con ¿Ah? un entonces, momento aquí, Entonces aquí te meto los días. No, 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 hay que evaluar que Hay que evaluar que Estuviste cerca de morirte no sí. Eso no es verdad a la, la madre tierra, la naturaleza, la pachamama, pues. No, claro que es verdad. Estuvo a un picazón de culo de matarte pa'l coño. Es una realidad. De muerte como un pendejo. La gente que vive en otros países, quizás no estás tan en contacto con que en cualquier momento te puede pasar una vaina. En estos días vi que eh, a una persona le llegó una alerta como de un tornado, una vaina así. ¿Coño? dónde? Y dije, coño, ¿cómo tú vives así, vale? En Iowa, por allá por el ah, coño. Ah, sí. eh, <laughs> <laughs> en Estados Unidos. En Barina. <laughs> Últimamente está temblando mucho en Venezuela. Sí. Estoy viendo siempre, siempre Trendy Topic Sismo Y me Oye. meto Y es que si sí, tembló En Valencia Tembló no sé qué Oye. Está raro esto Pues tú que eres El sismólogo De, de predicciones o de que, Se viene que... Está haciendo mucho calor No, 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 no ya, Vale, no, coño tu madre, madre vale. Se viene no Ya, hace, venido, falta, ya hace falta yo también, yo también Creo que se viene ¿viste? Tú eres de los que dicen Que cuando tiembla Se libera la energía un poco Y entonces no va a temblar duro Claro, es eso, Es ¿verdad? Eso no. es verdad. Sí, no, sí eres no. brutísimo, eso, Ale. Eres no, brutísimo. No, <coughs> eso es verdad, no. no. Si sí liberan la tensión no, no, nada, tiempo, no. Es eso, no pero tú crees que eso es como una pelea, es en pareja, que sí, es que una gran, no que el piso es así. Uh, claro Y cuando está muy, re, está muy así Muy estresada así O sea ¡Ah! O sea tú dices que el tembl Un temblorcito Es un suspiro De la madre naturaleza Pero no sé cómo Googlearlo bu No puedes no, googlearlo tienes, tienes que, que googlear así Tienes que poner Cuando tienes eh, plan bueno liber, no, Liberar Sismo eh... Ah tú googleas como yo Palabra clave claro, Keyword que así, es que así que se googlea Este hecho googlea La pregunta no, literal Y que ¿Es ¿Qué verdad hago? que sí? si me hago Pupu encima Se burlan de mí No, así. caña Es pupu burla <laughs> Bueno... Re... Mientras... ¿Conseguiste tu mierda o no? Siga, sigue, sigue, sigue. Ajá. No, más, eso es que es, ya es... sabe que es verdad. Yo nunca... Es verdad. Yo, yo estoy tratando de recordar si alguna vez tuve una... Una... Una cita ciega. Y creo que no. ¿Y a sordas? No. ¿Te levantaste a alguien el mismo día así como que te... Ay, fuimos dos amigos y un amigo y yo. Coño, no recuerdo. Coño, nada, la verdad man. es que... ¿Sabes qué? Las citas en general son una ladilla. O sea, sí. como que... Yo agradezco demasiado la tecnología que uno tiene la posibilidad de conocer y ver y conocer y ver y conocer y ver hasta que diga sabes qué? ya vamos a vernos ya es hora. Ya, ya es el momento de vernos y y bueno y besarnos sabes besarnos. vamos a, 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 a y coger YouTube. lo que sea sabes porque ya ya antes era como muchas capas de de que, que, que tal cual la tecnología no solucionó o sea estuve en es una como... primera cita hace poco ¿puedo contar a ver a ver cuenta Cuéntanos. cuando yo, yo conocí a mi novia en una cita a sordas no en una cita ciega sí Okay. ok. ¿Cómo sí? ¿Cómo es el contexto? Ya nos habíamos... O sea, habíamos... Interactuado. Interactuado por Instagram. Pero... Pero... que ¿No tiene ninguna foto en Instagram? No. Entonces fue a parche. Ah, ok. O sea, la habías visto en redes más no en persona. Exacto. Ok. Ok. Bueno, entonces no es así ciegas. No, pero es, es eso. Es como... Es como... Es lo que yo estaba diciendo antes, que es como... Tú no conoces realmente en la persona... En persona. La ves claro, y tú dices, O sea, o sea ah, tú, lo, tú cuando tienes una cita después de verla en Instagram, lo que quieres es ver cómo, cómo, cómo son sus gestos, porque ya viste todo. Verga, yo siento que la gente es demasiado diferente de cómo se muestra en redes. Ah, no, claramente. Siempre sí, hay sí, sorpresa sí, sí, sí. para bien o para mal. Sí, sí, pero sí, es sí, como... sí. Pero también uno sabe, ya uno está en un punto en el que, ¿sabes qué? La, la fototrampa ya es un recurso demasiado pillable. O sí, sea, ya como que. Ya se dices... han descarado, que a la gente no le importa, ¿ya? ya cuando tú ves a alguien ahí con los cachetes rojos en la avatar, pues, pues no pues para que usas un filtro en el avatar es como es es, como, no, es, es raro ojo cada quien tiene derecho a usar sus redes como quiera no sí, claro. O sea, claro obviamente pero pero ya es como más fácil detectar que claro. esta persona no se ve así tanto en persona mm. y y a mí mm. lo que yo lo que siento y, y... qué es lo, dif lo diferente de esta cita fue como nerviositos mutuos pues Ok... yo mm. hay veces que si tú si tú haces una cita con nervios es una buena cita si tú vas como claro. ah, medio me ahí medio es que eh, es que me, ya hablaste eh, me... mucho seguro antes Ajá. o sea tuviste Había un, unos DMs una vaina pero la locura es yo tengo yo tengo, yo tengo una pregunta buena de, de, de primera cita claro. pero pero sí. la locura es que hay gente que esto es real que de verdad cogen online uh -huh. antes de haberse visto ...en una primera cita Okay. Y supongo yo que cuando van a esa primera cita es como el meme del bicho ese que abraza a la G, que está diciendo como que cuando la ve la voy a besar y no sé Ajá, qué. Ah, es justo y cuando se apañan personas así. cagado que... ahí. Ah. <laughs> o sea, es esta cara así. <laughs> y le da un besito así mira. Pero eso es lo que te iba a preguntar, tipo, por ejemplo, tú tienes una, una relación con alguien así, a distancia, un buen tiempo, hablando, hablando, hablando. La primera es que se van a ver piquito. ¿Tú te dices no. piquito? Ajá. No, porque no, 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 nunca habíamos alcanzado a esa, ah, okay. a esa dinámica. Yo, yo, yo coño. No sé si estoy chapado a la antigua. Tú dijiste, ya yo lo que quiero es ofrecerte un poco de mi compañía. No, de claro, que uno encontramos... te y después le das rienda suelta a eso y si después eso llega un online, cool. Pero yo nunca haría la de de repente coger primero por FaceTime con alguien porque la gente dice, no, no. la gente dice, mira, nosotros fuimos a hacer esta espadita y una de las preguntas que hacíamos era, ¿quién aquí cogió más recientemente? Uh -huh. ¿No? Sí. Y alguien levantó la mano, varias veces decían por FaceTime. Era que raro, ¿verdad? Sí, y yo decía, bueno, menos que te metió verdad me, el siente, el me, iPhone me por siento la cuca, como un viejo. Sí. Yo también. Eso es coger, coger por Facebook también es coger. No, no, no es. Si no hay coito, no, si no hay por favor, piripicho no, dentro, obviamente no es coger. Bueno, para la gente joven sí es coger, para la mayoría. Eh, ¿no? a ver, estamos viejos, estamos Pero de pana levantó la mano así como si nadie que sí, yo cogí así varios, lo, varios, en varios shows distintos. Pero, lo, pero bueno, lo llamativo de esto es que yo sí creo que para darle rienda suelta a esa parte de la relación que es necesaria, sobre todo si estás a distancia uh -huh. o no necesariamente, pero, pero también es un aspecto cool. Tienes que coger primero en persona, creo yo. Eh, claro ser, claro sí, sí, yo también sí, creo 100% ahora si tú estás diciéndole ahí eso, eso cuando te, más, voy a, te voy a agarrar y te voy a meter te voy a, a meter como enojo un enojo por... que van, va a venir la policía porque sí. los gritos van a pensar que están matando tres cochinos al mismo tiempo acá, coño, tu madre. y después las impresiones y que Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿quieres un carrito. no, estás <laughs> estúpido eso es incómodo estás estúpido pero o se pasa igual, igual hay un hielo que romper siempre claro. claro incluso en la segunda cita en la tercera cita o sea, siempre va a haber un hielo que romper porque pero antes el... y que voy a agarrar siete holes negros o sea eh, <laughs> <a tú>. <risa> <risa> y me los voy a meter en la boca <laughs> para que tenga un aliento perfecto qué claro. hablas cuando uno se preocupa ese momento de la cita en el que en el que tú te preocupas que un espacio en blanco mm. un espacio sin hablar es preocupante claro y ya en la tercera, cuarta cita, ya es como, ya es un, ya no, no, es, no es no es un problema. Ese, esp ese espacio yo... que está haciendo que está que en el, el menú. Así, el menú así en el código QR. ¿sabes? Y no te así puedes como... concentrar muy bien porque estás viendo el menú, pero estás pensando que, coño, no, hay mucha aquí en este ya así, Se ve bueno el, el tres leches. <risa> <risa> Creo que va a pedir uno. <laughs> ¿Quieres compartir? ¿no? <laughs> que que vuelas en verdad que tienes que tener un nivel de concentración bueno para, para un menú. O sea, si, 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 que no sea un menú de un restaurante tan Tan... Tan experimental, uh -huh. porque tal cual estás pensando en que tienes un espacio en negro en ese momento. Sí, te estás leyendo me, y que, claro. bueno, pero esta vaina que, o sea, tú tienes un nombre raro que tiene esto, para pa, pa ver qué A tiene. Mí esa vaina me, me incomoda. Es burda e incómodo. Mm, es incómodo. Es burda e es incómodo. ¿Qué es esto de Nihuiri? <laughs> Coño, vale, pero ¿con quién estás Bueno, pero... Ah, a ver. ¿Por qué qué? No. ¿Y, y ¿sabes, qué, sabes qué es más llamativo aún? ¿Qué? ¿Hasta cuándo los menús con código QR? ¿Hasta cuándo la mascarilla? ¿La mascarilla es no, ya la va? mascarilla ya en México, ya en no, la No, pero en interiores. Hay que quitarla. Recomendable, dice, recomendación. No, ya estoy harto. Ya claro. de verdad Pero estoy el menú harto. Con código QR. Yo ya no puedo ya en los aviones. No puedo en más. los aviones, ya quiero que quiten esa claro. ya no Si no le tiene que dar COVID a 100.000 personas más porque no hay un menú que que se lo que lo aguanten pero ya, ya, yo quiero el menú verdad, físico yo quiero el físico harto. pene fusil y pabest sí ah, yo también sí. estoy harto de los QR. pero más harto estoy en general de la mascarilla o sea estoy harto en Europa están muy cuidadosos ¿Sí? todavía bueno eh, ma más que aquí no en Madrid yo no vi nada no en, yo, bueno. en Madrid bueno Madrid estaba libre Coño, yo sé. Sí, sí. Sí, en yo, Barcelona yo, no. En Barcelona todavía te piden que si. Yo siento que en Madrid está, está va, menos ladilla. No. Está más ladilla <laughs> que. <ríe> está más ladilla que aquí. Ah, puede ser. Y en Italia, bueno, en Italia obviamente se murieron un poco de viejos, pero sí, sabes, ¿sabes? están Qué más obvio. cuidadosos. Sí, sí. Y sí, sí. ellos sí son más los man afincados. Los nonos, ¿te acuerdas de los nonos? Los no no. Los no no. no, 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 no. Los nonos. Sí, ya no, hay, ya están bien afincados, están bien... Yo yo, yo, yo sí vi, el, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos que hay un poquito más de... Ya incluso la gente que estaba súper como en, dentro del pedo se la ladillaron, tipo, y ya no les importa, y te, de repente te montas en un Uber y le dices, me puedo quitar la máscara, y dice, por favor, y te, te lo tomamos a la quita. Y bueno, la verdad es que eh, vamos, a Euro vamos a Europa. Sí. Nos vamos a ir a... Yo, yo, yo creo que yo no me sé la ciudad todavía. ¿Cuál es la ciudad que más te emociona, honestamente? Milán. A mí Amsterdam. Milán. Amsterdam. Amsterdam. Milán, Milán, Milán. Todo lo demás a camino a sold out. Madeira, la verdad, es que no. ¿No? Sí, compren las entradas. Sí. Yo creo que Cristiano Ronaldo va a estar, oíste. ¿Tú dices? ¿En el de Lazo? <risa> 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 en la descripción está el link para que compren sus entradas. Cristiano Ronaldo entrada. tiene toda la cara de que escucharía Lazo. Sí, claro. sí, sí, Cristiano Ronaldo tiene Y Lazo es la... cara... No, pero Lazo es el Barça. Sí. sí. Pero, pero Cristiano tiene pinta de que tripearía así... Sí. En el te está ahí. Hey, un qué? millón como tú. ¿Sí? Sí, puede, sí, puede que ser. es como que es su canción dice coño usted es mi con top Gio sí. ajá. esa es la canción con Gio ajá, Pero, cierto, es como la canción con Gio puede ser ajá. en el link que está en la descripción de las entradas cómprenlas ya falta menos de un mes ya estamos en, el, en, el, en la etapa en donde si de verdad no se activan se van a quedar afuera yo no quisiera que eso pasara quisiera que ustedes vean lo que tenemos preparado que es una locura show y sin más nada que agregar la moraleja de este episodio es cojan primero en persona antes de coger por FaceTime y si se van a coger por FaceTime métanse el celular en la cuchara vámonos chao no. <laughs> Um, bom proveito. I'm going back to my school today.